Esto es lo que recibimos de la naturaleza. Y en esto lo estamos convirtiendo. En Colombia, los efectos de la minería, la ganadería y la agricultura expansivas y, en general, la mano destructiva del hombre, están erosionando y acabando con la vida en el suelo. Ante esto, Corantioquia identificó en su jurisdicción 260.000 hectáreas degradadas para hacer allí un proceso de recuperación de suelos y vegetación. Muchas de estas tierras prácticamente están inutilizadas, abandonadas, porque no hay posibilidades de desarrollar ninguna actividad. Lo que se busca es que con los ensayos de recuperación a mínimo costo, son ensayos que no generan una gran cantidad de dinero para poderlo recuperar, se puedan identificar esas especies que inicialmente van a ir a repoblar nuevamente esas tierras que han sido degradadas. En esta época, normalmente, por el intenso verano, los árboles sufren mucho, ¿cierto? Sufren un estrés muy fuerte con esta especie. Esta especie se llama Para Siempre. Es una especie propia del bosque seco tropical. Este es el corregimiento Sucre del municipio de Olaya. Aquí, el accionar humano ha reducido considerablemente el ecosistema característico del bosque seco tropical. Sin embargo, desde hace 2 años, la corporación trabaja en la recuperación de 46 hectáreas de estos terrenos y con la siembra de 17 especies arbóreas ha logrado generar restauración para estos suelos. Este proyecto para mí es muy importante por la agricultura, que puede volver a realizar como los tiempos de antes, que todo terreno tenía su forma de agricultura, de recuperar las microcuencas de agua. Es muy buena para todos, porque aquí hace mucha falta arbolización, porque hay terrenos muy secos y por falta de arbolización. Ya que la comunidad no lo hace, pues entonces que lo haga una entidad que pueda y que recupere y que debería recuperar los terrenos que hay posiblemente terreno perdido en estos momentos. Algo similar ocurre en Santa Fe de Antioquia. Gracias a este árbol, el neem originario de la India, ha sido posible recuperar desde hace 5 años la capa vegetal de este territorio. Corantioquia ha desarrollado programas para la recuperación de suelos en los municipios de Pueblo Rico, Amagá, Angelópolis, Fredonia, Venecia, Hispania, Zaragoza, Tarazá, El Bagre, Cáceres, Santa Fe de Antioquia, Olaya, Segovia y Caucasia. Que se pueda conocer qué especies son óptimas para desarrollar procesos, bien sea de reforestación comercial o simplemente reforestación protectora en los suelos que han sido deteriorados por una actividad inadecuada. Ese proyecto se ha desarrollado en diferentes regiones del departamento, en nuestra jurisdicción. Con los beneficios ecosistémicos de especies como el algarrobo, diomate, cedro amarillo, piñón de oreja, ceiba, indio desnudo, para siempre y tronador, sumados a la voluntad de los ciudadanos comprometidos con el patrimonio ambiental y el acompañamiento e inversión de la corporación, Corantioquia actúa para la preservación y cuidado de los bosques y de la capa vegetal que cubre su jurisdicción.